La pasada semana, el sistema de emergencia 911 cumplió 4 años. La apertura del primer día de trabajo, se produjeron miles y miles de llamadas. Como es natural, llamadas de curiosidad, se produjeron llamadas de molestia, gente necia, pero también se atendieron ese día, creo que más de 200 emergencias. Posteriormente, el gobierno expandió a otra localidad ese servicio y ahora, con motivo de los 4 años, nos anuncia que el 911 expandirá a 17 localidades que abarcará el 92% de la población. Todo el mundo felicita al gobierno, todo el mundo, y acepta hasta la oposición, que es quizá una de las obras no solamente más efectivas, sino que nadie tenga una queja. El único que tiene queja soy yo. Porque cuando yo veo que esa ampliación costaría 5 mil millones de pesos, yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y el equipo que tenemos con nosotros no se les ha ocurrido que ese dinero está en el banco, en manos de las ARS, que son las grandes beneficiarias de ese servicio? Porque es una parte de la seguridad social, la más importante de todas, que es el transporte del paciente al centro médico. ¿Por qué el gobierno no implementa? Si tiene que modificar la ley, que lo haga, porque aquí la modifican hasta para una reelección en un día. Entonces, ¿por qué no obligan a las ARS a incluir la totalidad de las emergencias dentro? Dinero que está ahí y que ellos están en la obligación de incluir dentro de sus servicios. Servicio que le ahorra a ellos muchísimo dinero, porque es un servicio que se resuelve prácticamente el mismo día. Yo no quiero desarrollar eso, sino que nosotros hoy, en que el gobierno está tirado a la calle anunciando los beneficios del Sistema Nacional de Atención de Emergencia, le demos la bienvenida con mucho afecto a Lourdes Florentino, directora de Planificación y Desarrollo, y a Marisol Castillo, viceministro de la Presidencia, que hemos tenido el placer, desde el mismo inicio del proyecto, de tenerla con nosotros. Gracias a la licenciada Florentino y gracias a Marisol por estar con nosotros. No sé si recibirla con una fiesta, pero hay que felicitar el sistema 1-1, porque es de las pocas cosas que han funcionado. Lo que necesitamos es buscarlo los cuartos sin que haya que lesionar el presupuesto. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, doctor Jacinto. La extensión, ¿cuál es ese 8%? ¿Qué es lo que se queda por inaccesible o por imposible de implementar de inmediato de ese programa del 92%? El área de la frontera. La frontera. Son las, en realidad, el proyecto de expansión del 911, o sea, cuando nace en el Gran Santo Domingo, fue un gran reto, porque arrancó por lo que era la mayor población, la mayor concentración de población, con sus 8 municipios. Porque inició desde Boca Chica, el municipio de Boca Chica, por el lado este, hasta Pedro Brán. O sea, y en el norte, bueno, por todo lo que es Villamella y eso. O sea que cuando inicia con el 30% y pico de la población, 37. Luego entonces, en la expansión, empiezan a entrar como la provincia de San Cristóbal, luego Santiago. Entra la zona norte con Santiago y Puerto Plata, que luego se expande a La Vega y a Espaillat. Donde, ¿cuál es el criterio de ir expandiendo? Bueno, pues varios elementos se toman en cuenta. Porcentaje de la población, mayor concentración poblacional, condiciones o situaciones de las entidades de respuesta donde amerita
que con más prioridad pues vayan llegando, también por los turísticos, o sea, hay varios elementos. Bien. Entonces, en ese sentido, pues también para el 2018 se están integrando estas otras 7 provincias, que ya entonces expande el sistema de un 58% que se tiene a un 74% este año. Licenciado Florentino, a veces estamos, nos confundimos un poquito porque vemos que hay como varias instituciones que cooperan o pertenecen al sistema. Por ejemplo, yo vi unas ambulancias nuevas que están instaladas en Herrera, de último modelo de esta semana, y me dicen que son de salud pública. Otro me dice que los bomberos tienen. ¿Cuáles son las interacciones y las empresas, las instituciones que conforman el 911? Porque me da la impresión de que no es una sola institución. No, no, no. Realmente ese es otro de los grandes aportes que ha hecho el 911 a la sociedad dominicana. Y es que ha sido un gran integrador de las diferentes instituciones que ofrecen servicios públicos. En eso está salud pública con las ambulancias, los bomberos para atención de los fuegos. ¿Cruz Roja tiene que ver? Cruz Roja tiene que ver, pero con salud pública, porque salud pública tiene acuerdos con Cruz Roja para suplir el servicio de ambulancias. También tenemos la Policía Nacional, MOPC con la asistencia vial y la DGCET anteriormente. Esas 5 instituciones, el 911 ha obligado a una nueva filosofía de trabajo coordinado. Cuando un ciudadano llama, el protocolo, todos los protocolos que tenemos establecidos, desde que entra la llamada, que se le presta la atención primaria, se va, pasa a despacho, el operador sabe cuáles son las diferentes agencias que intervienen en esa emergencia. Cuando uno ve el 911, uno sabe que quizá yo no tenga mucha razón, porque el 100% de las llamadas no son salud, tienen que ver con violencia, tienen que ver con tránsito, tienen que ver con fuego, y sería injusto quizás que la salud pague los gastos de los otros. Esos presupuestos, ¿cómo se distribuyen? Por ejemplo, cuando necesitan ambulancia, ¿quién tiene que comprar de salud pública? Sí. ¿O ustedes tienen un presupuesto global? El presupuesto que se ha sido asignado al 911, el 911 le hace transferencias a esas agencias para darle apoyo en su fortalecimiento institucional, en su flotilla de vehículos, está el ejemplo de Policía Nacional. O sea, el 911 da apoyo a las agencias para poder dar respuesta a la emergencia. Y con respecto a Taiwán, cuando se rompieron las relaciones, ¿cesó alguna ayuda o donación que estaba pendiente? Sí, claro. ¿Cesaron? Sí. ¿Mucho? No tengo el número. Pero había programas pendientes. Había una colaboración. Sí. Es una digresión. Probablemente esa factura pasó a la otra China. Pero no las obligaciones. No, porque fue las relaciones. Vamos por ahí. Noté una ausencia en su discurso, licenciada. Las ambulancias de los diputados y senadores no están integradas al 911. No, con la llegada del sistema, como decía Lourdes, el sistema es un conjunto, así lo define la ley, ¿verdad?, de entidades que se coordinan para dar una asistencia de emergencia. Entre ellas está Salud Pública. Cuando llega, se establecen inclusive normativas en cuanto al uso de ambulancias para la emergencia, y donde establece el hecho de que el 911 es el ente responsable de dar esa asistencia ante emergencias. En ese sentido, también se regulan el uso de ambulancias por otros entes, otros sectores, para asistencia a emergencia. Ya para asistencias sociales y para esas cosas, pues ya el mismo Ministerio de Salud Pública pues trabaja con eso y se apoya en entidades, pero ya para la asistencia a emergencia pues queda dentro del sistema la responsabilidad. Y dentro de la pregunta que hace el doctor Jacín ahorita, con respecto a la parte presupuestaria, el 911 tiene un presupuesto asignado cada año. Ese presupuesto lo ejecuta el 911 en su conjunto.
O sea, no solo el 911 como centro de operaciones acá en la Lincoln, sino también todas las entidades de respuesta. De hecho, el promedio más o menos de la ejecución presupuestaria está que las entidades de respuesta vinculadas ejecutan alrededor del 60% de ese presupuesto. Con ellos es que adquieren las ambulancias, con ellos o la alquilan cuando el servicio le es tomado, por ejemplo, a la Cruz Roja, o la policía compra su flotilla, o se apoyan en ese sentido. O sea, que es un presupuesto que se ejecuta de manera conjunta. Sí, pero los diputados y los senadores se quedaron. ¿Cuántos servicios hay ambulancias de esas que no ustedes tienen ya hoy? Personas que llaman, no importa el resultado, a ese servicio, ¿cuántos tienen estimados diarias? Bueno, ahora mismo se tiene acumulado alrededor de 1.800.000, ya hemos llegado casi a 2 millones. ¿A cuántos centros? Asistencia. ¿A cuántos centros? ¿A cuántos centros de llamada? Porque 1 millón no se recibe en un solo. No, sí, sí. El 911 tiene un centro que fue con el que nació, el que está aquí en la ciudad, un centro de operaciones donde tiene el call center que recibe todas las llamadas donde inició. Y cuando entra a la zona norte, que se crea el otro centro dentro de la zona norte, que está en Santiago, ese centro se crea para dar servicio a toda la región norte. Y también entonces tiene otro call center allá, donde recibe las llamadas de la región. Y en el de aquí se reciben todas las llamadas de la zona, más la parte sureste, y uno replica al otro. Están capacitados para atender ahí a llamadas de emergencia a nivel nacional. ¿Han ocurrido dos llamadas en un día? ¿Dos millones de llamadas en un día? No. Acumulado tenemos ya la asistencia a más o menos 1.850.000 casos de emergencia. A nivel de llamadas, tenemos más de 17 millones de llamadas recibidas al 911, porque ustedes saben que el 911 tiene la situación de un porcentaje de llamadas molestosas, llamadas silenciosas, donde han entrado 17 millones de llamadas, pero realmente asistencia de casos de emergencia como tal o de asistencia han sido alrededor de 1.850.000. Pero usted, 1.850.000 asistencias, pero ¿para cuántas personas? Porque tenemos entendido, una sola persona puede requerir varias veces por una condición de salud o necesidad de traslado de un servicio de 911. ¿En cuánto a persona beneficiario? ¿Hay una cifra? Ah, no, ese dato. ¿De cuántas veces ha llamado a una persona? Por ejemplo, 1.850.000 asistencias, pero hay personas que pueden haber necesitado más de una asistencia del 911. Es correcto, sí. Ese dato no lo tenemos. Sí, okay. Obviamente, al haber un 1.850.000, sí, por lo menos esa misma cantidad de personas asistidas. Ahora, ¿qué por ciento de esa son llamadas reiterativas porque tuvo un accidente un día y otro día pues tuvo una condición de salud en su casa? No, ese dato en este momento no lo tendría. Y otra cosa, ya el 911, vamos a decir que una herramienta indispensable para la resolución de disputas por el asunto de las cámaras y de todo eso, porque hay gente que desde que pasa algo en un sitio mira para alrededor y dice, aquí el 911 a buscar una copia del video. Es correcto, la videovigilancia es un valor que tiene el sistema y que apoya mucho a la seguridad. En el caso de las llamadas para atenciones en emergencia de salud, llega la ambulancia y le pregunta al paciente si tiene seguro. ¿Le manda el 911 factura a la compañía de seguro o todavía no lo hace? No, ese proceso no está implementado. ¿Ustedes no lo hacen? Las unidades de respuesta hacen la pregunta. Pero se ha dicho en los medios o ha habido malinterpretación, no es en el sentido de que si no tiene seguro no tiene la asistencia. Porque el 911 atiende sin condición de clase, ni raza, ni situación económica. ¿Qué ocurre cuando un centro médico le dice a una ambulancia o al personal médico, aquí no me traigas pacientes que no tengan seguro? ¿Qué ustedes hacen? La unidad de respuesta. Ocurre. La unidad de respuesta. Así como dice, tráeme los que tengan seguro. Le dice, no me traigan los que tienen seguro. Por ley tienen que recibir el paciente, pero realmente se han dado situaciones y cuando esa ambulancia llega con el paciente y la clínica privada no quiere recibirlo, el protocolo indica que debe comunicarse a despacho para que busquen otro sitio donde llevarlo.
Cuando se tiene seguro médico, doctor Jacín, es poco probable que eso pase, porque si usted tiene su seguro médico y le dice, inclusive, hay un caso que también se nos ha dado, que el paciente quiere que lo lleven a una clínica específica, pero el protocolo indica que debido a su condición, que le tengo que llevar a la más cercana. Entonces, a veces hay esa inconformidad por parte... Bien. El personal que está en una ambulancia, ¿qué tiene de equipo y qué tiene de recursos humanos? Hay dos tipos. ¿Tiene un médico o un paramédico? Hay dos tipos de ambulancia. La ambulancia básica y la ambulancia avanzada. En las avanzadas es un equipo médico el que está. Y está equipado completamente para que, obviamente, ante una condición, prioridad uno, crítica, que es donde se asignan ese tipo de ambulancias, pues pueda mantener al paciente en las condiciones hasta llegar al centro hospitalario. Pero las básicas igual también tienen su equipamiento para poder responder ante una emergencia. ¿Y la motocicleta qué tiene? Las motocicletas son de primeros auxilios. Y la idea de la motoambulancia es específicamente por la condición de tránsito que tenemos, sí, donde lo que se persigue es que la motocicleta llegue y estabilice en medio de lo que puede. Ah, pero poner. Llega la ambulancia después de pero la motocicleta. Pero claro, sí, claro. Si, si amerita el traslado, inmediatamente la ambulancia llega. Reuniendo todo lo que gastan las instituciones que colaboran con el 911, ¿cuánto le cuesta al gobierno dominicano el sistema? Bueno, con 4 años de experiencia. En los años que tiene el 911, desde el 2014 al 2017, ¿verdad? Sí. Porque el 2018 está todavía. El presupuesto asignado al 911 ha sido de 2.400 millones anuales. ¿Cuánto? 2.400 millones cada año ha sido asignado al presupuesto. Con eso, con ese presupuesto, pues entonces, tanto se invierte para fines de poder seguir expandiendo o de haber implementado y de seguir expandiendo, como para la operación que cada vez crece más. O sea, primero... ¿Y por qué cuesta 5 mil millones el resto, lo que quieren hacer? A nivel de inversión, o sea, porque hay que invertir, porque es inversión ahí, o sea... Son varios centros entonces. Está el centro de aquí, está el centro de Santiago, pero independientemente a los centros, está que donde quiera que va el 911, hay que colocar unidades. Por ejemplo, la policía tiene que poner camionetas, tiene que poner agentes, tiene que poner motocicletas, hay que poner ambulancias, camiones de bomberos, fortalecer esas estaciones de bomberos en esos pueblos. Los hospitales a nivel de las emergencias, el 911 desde el inicio ha colaborado con el Ministerio de Salud Pública para fortalecer las unidades de emergencia de los hospitales. Hoy día, sin la expansión, ¿cuántas cámaras tienen? Alrededor de 3.000 cámaras ahora mismo están en la capital solamente. No, también en la zona norte y en San Cristóbal. 3.000. Alrededor de 3.000. Exactamente 2.997. ¿Y todo cámaras. Eso está aquí en el centro de aquí, esa cámara? Todo eso se maneja. No, las que son de la zona norte se manejan en el centro de la zona norte. Esa es una unidad diferente. Es del mismo 911, pero lo que se quiso fue tener un centro de operaciones para la zona norte que además sirva de backup o réplica para acá, porque ante cualquier condición de emergencia o de contingencia, no se para la operación si aquí sucede algo y se pueda seguir operando en Santiago. Está equipado para eso. En los casos policiales, ¿ustedes llaman a algún departamento policial para que ellos ofrezcan el servicio o ustedes llaman directamente a los policías que dan el servicio al 911? Es importante recordar, el 911 tiene un centro de recepción de llamadas donde se recibe y se califica, clasifica la llamada, y tiene un centro de despacho. En el centro de despacho, el personal que está ahí es el personal de las agencias de respuesta. O sea, ahí hay policías sentados despachando las unidades para su policía. O sea, que inmediatamente el caso entra, el caso policial, una vez se registra en el sistema, ya pasa a la policía. Lo que pasa es que la policía está sentada en el despacho y coordina con sus unidades en la... ¿Ustedes se tienen satisfechos de que todavía dentro del sistema 911 no hay, por ejemplo, el bamboleo de que personal médico esté combinado para llevar pacientes a determinados centros? ¿O ustedes se sienten cómodos porque ahí la corrupción no ha entrado? Es correcto, doctor. ¿Es así? Es correcto. Y de lo cual me siento muy orgullosa. Es importante también ver que es que lo que pasa es que el sistema tiene y nació, señores, con un sistema de monitoreo y aseguramiento de la calidad desde el día 1.
Allá se monitorea absolutamente todo. Cada unidad de ambulancia, doctor Racín, tiene un dispositivo ABL en el cual hay un centro 24 horas que monitorea el recorrido de esa ambulancia. Por eso cuando hay un caso, se sabe a qué velocidad iba esa ambulancia, qué recorrido hizo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Igual que pasa con la policía. Están distribuidos entre corredores y cuadrantes. Tienen su cerco para trabajar. Inmediatamente a propósito de eso, hemos visto perdidas algunas ambulancias en Arroyo Hondo. ¿Hay problemas con la señalización de las calles o hay problemas con los GPS? Ese es un problema, lo de la señalización de las calles. Es posible también que el chofer no tenga experiencia en el área, pero lo de la señalización de la calle, mire, doctor Racín, cuando usted llama al 911, usted está viviendo un momento terrible, ¿verdad? Sí. Hay veces, usted puede tener un accidente en un sitio y no saber dónde está. Cuando usted llama al 911, que eso es algo que no quiero irme de aquí sin tocarlo, lo de las preguntas que le hace el operador. Mientras más yo sé lo que le está pasando a usted, mejor yo le puedo dar la asistencia. Lo que necesitamos que sí que la comunidad sepa, que los primeros datos que me dan del evento, inmediatamente se genera un despacho. Yo sigo preguntando como operadora para seguirle pasando información a esas unidades que van en camino a asistir la emergencia. Bien. Pero el tema de las calles, de los nombres de las calles, los números de la casa, eso están puestos al azar. Incluso se piden referencias de puntos de interés. Y ese es otro gran aporte que ha hecho el 911, y es con la parte cartográfica. Bien. El levantamiento cartográfico que ha hecho el 911 para poder asistir las emergencias y ponerlo al servicio de las diferentes agencias para también que puedan planificar sus expansiones. Bien. Nosotros le hemos preguntado todo lo que queremos. Queremos ahora que ustedes nos digan qué ustedes quieren que el país sepa del proyecto ahora que cumplió 4 años, qué es lo que nos espera en adelante. Bueno, que primero el 911 es un sistema que se implementó, se creó y se desarrolló para el ciudadano, para el usuario, para que cualquier persona en una condición donde su vida se ve comprometida, sepa que tiene un lugar que lo va a asistir, que esa llamada va a ser tomada y que esa asistencia va a ser dada. Que tiene 4 años ya, se ha expandido, se seguirá expandiendo y que ha ido innovando condiciones, tecnologías, para que realmente cada vez el servicio pueda ser mejor. En el caso que usted mencionaba de las direcciones, ya está trabajando ya con dispositivos para que las unidades lo tengan y pueda pasársele la ruta y desde el despacho monitorear esa ruta de tal manera que no se pierda. Se está trabajando con el ANI, con el ALI, con las telefónicas para que ya una vez se llame, inmediatamente llegue las coordenadas y ya no se tenga necesariamente que hacer tantas preguntas. O sea, se sigue todo el tiempo trabajando y mejorando esas condiciones y fortaleciendo el servicio para que llegue a todas partes. Bien. Y que se mantenga. Yo quería hacer una pregunta final. Sí. Bueno, tal vez no es final. Este sistema tiene un padrino reconocido por todos, cuya presidencia es peligrosa. Lo normal en este país no es que cuando cambie un gobierno, cuando cambie un ministro, cuando cambie un funcionario de segunda, tercera categoría, todo lo que está a su cargo se cae. ¿Qué elementos de arraigo han creado ustedes en los compromisos establecidos para que ese sistema sobreviva a cualquier cambio político? A cualquier cambio político. Que todos los ciudadanos se apropien de él, porque esto es de los dominicanos. Este sistema 911. ¿Usted quiere que se enferme todo el mundo? No, que lo sientan propio y lo defiendan. Sí, seguro. ¿Cómo que dicen ahora empoderamiento? Empoderamiento. Sí. Esto es un logro. Sí. Lo que pasa es que acabo de recibir una llamada y entra en vigor la pregunta de José Israel. Primero, que no sea un programa de Danilo, que no sea un programa de Montalvo, que no sea un programa de ustedes que se han fajado 4 años. Pero me está llamando alguien y me dice que cuando un chofer ya se familiariza, por cualquier pequeña falta, lo quitan. Gente que conocen muchísimo la geografía de la capital y que le piden que le pongan otro tipo de sanción, pero que no lo cambie, porque eso trae, cada vez que un chofer nuevo parece un presidente nuevo o un ministro nuevo.
señores. Pero hay algo también. ¿Han tenido ustedes la colaboración que pedían en un principio de las telefónicas para poder tener mejor facilidad de las ubicaciones y de los orígenes de las señales de las llamadas? Sí, sí, hay un equipo trabajando de conjunto, 911, Indotel y las telefónicas. Han venido trabajando con todo ese proceso para llegar a obtener ese dato. Y ya se está bastante avanzado. Entendemos que ya este mismo año podríamos tenerlo. Bien, gracias. Señores, vamos a darle las gracias. Yo creo que del 911 se puede hablar muchísimo, sobre todo de las telefónicas. Yo pensaba que ese era un aporte que ellas hacían a la patria. Es un arreglo. Porque la telefónica tiene que permitir que ellos sepan. Lourdes Florentino. Yo sepan desde dónde sale la llamada. Directora de Planificación y Desarrollo del Sistema 911 y Marisol Castillo, viceministra de la Presidencia.